Este 2020 ya comenzaron a tramitar solicitudes de intervención en la Defensoría de los Habitantes. De acuerdo con Roberto de Prado, coordinador regional, durante este mes, principalmente al inicio, se recibieron muchas en torno a denuncias por comercios, por artículos y garantías. Este año normalmente lo que sucede después de las fiestas navideñas y de las actividades de fin de año, sí nos llega mucho que son orientaciones con asuntos del consumidor. Entonces, en este caso es que compré tal producto, o el producto me salió malo, y ese tipo de asuntos nosotros no lo vemos directamente, eso le corresponde a la Comisión Nacional del Consumidor. Entonces, algunas personas que se sienten disconformes con los comercios en la compra de algún bien y servicio, vienen acá a plantear su consulta. Nosotros lo que hacemos es orientarlo de a dónde tienen que acudir, cuáles son los requisitos para que planteen. Si no obtuvieran algún tipo de atención, ahí ya nosotros procederíamos a ver directamente con la con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por medio de la Comisión Nacional del Consumidor. En cuanto al tema del Instituto Mixto de Ayuda Social, digo que se reciben a personas, pero en estos días se tienen que concretar citas. Con el IMAS es un tema recurrente, lo que pasa es que normalmente a inicios de año las personas tienen que presentarse al IMAS a solicitar la cita de asignación de un espacio. Entonces, en primera instancia, como te digo, no es que las personas vienen acá a... no vienen acá en primera instancia porque presentan su reclamo, primero presentan su reclamo a donde corresponde. Si no obtienen la atención correspondiente, entonces vienen por acá. Porque, te doy un ejemplo, con el caso de Limas, algunas personas creen que por venir acá en primera instancia van a recibir una atención más pronta, y eso no se trata. Se trata de que presenten su gestión, hagan su solicitud como corresponde, y después, si hay algún tipo de acción u omisión porque hicieron o porque no hicieron debidamente en el trámite en específico, nosotros podemos intervenir. En la Defensoría continúan recibiendo a la población.